Damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos reunidos hoy en este nuestro teatro Estefanía Manina Chávez para ser partícipes de la rendición del segundo informe de actividades del ciclo administrativo 2021-2025 del director de nuestra facultad, el doctor Juan Ignacio del Puerto Ruiz Fuentes. Saludamos cordialmente a las autoridades, directores, directores de escuelas, facultades, institutos, exdirectores, docentes, personas investigadoras, coordinadoras académicas, trabajadoras y estudiantes que nos acompañan, tanto de manera presencial como en transmisión en línea, desde los canales de difusión en Internet de la Facultad de Arquitectura. Agradecemos la presencia a quienes nos acompañan en este recinto, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad, el doctor Isidro Ávila Martínez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, la maestra Mireya Imas Gispert, directora general de Atención a la Comunidad, el licenciado Carlos Ortega Guerrero, coordinador de reconocimientos institucionales, los exdirectores de la facultad, el doctor Javier Cortés Rocha, el maestro Marcos Mazari Vidiarte, la doctora Marisa Velasquez-Goitia Ríos, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, y la doctora Carla Mosorrutia Nava, directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Le pido al doctor Juan Ignacio del Puerto que pase al podio para dar inicio a este acto. Cedo la palabra a nuestro director, el doctor Juan Ignacio del Puerto Ruiz Fuentes. Muy buenos días a todas y todos, buenas tardes ya. Este es un video con el que iniciamos el año pasado el regreso a actividades presenciales en la ciudad universitaria. CEU 7015 en 2022 marcó los 70 años del Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria y los 15 años del Campus Central Patrimonio Mundial de Inscripción en la lista de la UNESCO. Rehabilitarse un patrimonio vivo y dinámico fue el lema que tuvimos a lo largo del año 2022. Este fue el logotipo, fue una iniciativa con la Oficina de Patrimonio, Ciudad Universitaria Patrimonio Mundial y el SUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad. Y se hicieron varias actividades. Abrimos el año también con nuestro calendario 2022 dedicado a esos 70 años de inicio, o en realidad de la preinauguración de la ciudad universitaria, aunque el inicio ya de actividades, se empezó a habitar ciudad universitaria en marzo de 1954, por eso decimos que seguimos en esta etapa de conmemoración de los 70 años de ciudad universitaria. Fue un año complejo, acabamos de salir de un paro académico por violencia de género de 6 meses y tuvimos que compactar a lo largo del 2022 3 semestres para poder empatarnos con el calendario de la UNAM. El primer semestre, el semestre 2022-1 fue de enero abril, acabamos clases justo antes de Semana Santa, después vino un periodo intersemestral también muy apretado de 3 semanas, iniciamos ese segundo semestre del año 2022-2 en mayo y lo cerramos en agosto. Ahí sí se nos cruzaron las vacaciones de julio, lo cerramos a finales de agosto, tuvimos otras 3 semanas de periodo intersemestral y el 2023-1 lo iniciamos en septiembre, el 19, justo después del puente y justo el día que hicimos los simulacros del sismo y nos volvió a temblar y lo cerramos el último día de diciembre justo antes de salir de vacaciones y ya en enero regresamos al periodo intersemestral y ya nos empatamos el 30 de enero de este año, iniciamos ya con el calendario de la UNAM. A continuación voy a hablar de los 6 ejes
que componen este informe. El primero es comunidad universitaria igualitaria con valores segura, saludable y sustentable. El segundo, cobertura y calidad educativa. El tercero, vida académica. El cuarto, cultura. El quinto, vinculación nacional e internacionalización. Y el sexto, administración y gestión universitarias. En este primer eje, destacar que nuestro programa integral de atención y apoyo psicológico sigue en actividad. Empezó poco antes de la pandemia y bueno, ha tenido una labor sumamente importante a lo largo de estos años. Y el 25 de noviembre, con el que voy a cerrar este capítulo, se celebraron estos conversatorios con nuestras psicólogas Julieta González, Marisa Hernández y Carmen Juliet Taylor, a las que les hacemos un reconocimiento y desde luego un gran agradecimiento. Conversatorio sobre tipología de la violencia, un taller presencial sobre acciones de autocuidado, la prevención de violencias, y el grupo de reflexión alrededor de la prevención de las violencias en vínculos afectivos. El informe del año pasado lo di todavía a distancia y en aquel momento se habían hecho dos de los cuatro renombramientos que hicimos en los espacios del vestíbulo de la Facultad de Arquitectura. Se renombraron con nombres de destacadas académicas de la facultad, cada una vinculada a una de nuestras carreras. El teatro lleva desde marzo del año pasado el nombre de Estefanía Chávez Barragán, fundadora de la licenciatura en urbanismo. La biblioteca lleva desde un poco antes, esto sí lo informamos el informe anterior, la biblioteca Livia Margarita Guzmán y García, fundadora de la licenciatura en arquitectura y paisaje. La sala de estudiantes, María Constanza Cervera Gómez, primera egresada de la licenciatura de diseño industrial, y la galería María Luisa Dehesa Gómez Farías, la primera mujer titulada en México como arquitecta egresada de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Se realizaron una serie de actividades con perspectiva de género, el mes del orgullo Puma, conversatorio de reocupación de los espacios públicos por Balru, las mesas por el 8M, el 8 de marzo, nosotras por un futuro sostenible, con una serie de actividades paralelas, las actividades relacionadas con el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre. Seguimos con las jornadas de reflexión de género. El año antepasado tuvimos 7 mesas de estas jornadas de reflexión de género y a lo largo del 2022 tuvimos estas 4 arquitectas hispanoamericanas, encuentro intergeneracional, urbanistas hispanoamericanas, encuentro intergeneracional, y 2 dedicadas a arquitectura y arte. Por cierto, la próxima semana retomaremos estas jornadas de reflexión de género con una mesa con arquitectas de paisaje. Una de las campañas que ha arrancado nuestra coordinación de comunicación social es esta, dentro del programa de Género en Perspectiva, la campaña Mujeres en la FAN en Instagram, que ya tiene más de 1000 seguidores, y estas son algunas de estas treintena de mujeres que ya tienen una entrada en esta en Instagram. También arrancamos la campaña de menstruación digna en la Facultad de Arquitectura con la entrega incondicional de productos de higiene menstrual a la comunidad, pues la ONU estima que el 30% de la población mundial no tiene acceso a estos productos de higiene menstrual, y se hicieron además actividades como las que pueden ver ahí, entre ellas la plática de Laila Cerqueda, que es la creadora del programa Punto Rojo. Nuestra área de estudios del territorio del CIAO, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, donó una parte de su espacio para poder ubicar nuestra UNADBG, la Unidad de Atención a Denuncias de Violencia de Género de la Facultad de Arquitectura, que depende de la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Aquí agradecer
desde luego la colaboración de nuestra colega Guadalupe Barrena y también de nuestra vecina, de Marisa Velautegui-Goitia. Lo que ven a la derecha es la entrada a la nueva biblioteca Rosario Castellanos del CIEG. El 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tuvimos una serie de actividades alrededor de este día. Se instalaron 5.000 mariposas anaranjadas en el vestíbulo y los pasillos de la facultad. Se hizo este encuentro, este conversatorio, Miradas Feministas, Experiencias como Agentes de Cambio, con Irina Caramanos, presidenta o la esposa del presidente chileno, de Boric, y con la participación de la propia Marisa Velautegui-Goitia, de Tamara Martínez, ahí viene a Irina Caramanos, a Isaura González, nuestra secretaria académica, a Guadalupe Barrena y a Sandra Álvarez, nuestra coordinadora de bibliotecas y archivos, y aquí a la derecha, en el Centro de Exposiciones y Congresos, aquí en la Avenida Lima, volaron las mariposas anaranjadas para el día de para lo que se organizó alrededor de las CINICS, de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género, que coordina la CINICS. En cuanto a sustentabilidad, que es el otro eje rector, el otro eje transversal de esta administración, creamos hace ya casi 2 años la Coordinación de Infraestructuras Sustentables. La Facultad de Arquitectura propone cerrar la brecha de comunicación climática en torno a la arquitectura y el urbanismo con un lenguaje simple, atractivo y sobre todo que motive a docentes y estudiantes a imaginar edificios y ciudades que nos ayuden a revertir el calentamiento global. Esta es una actividad relacionada con el tercer encuentro nacional de ecotecnias que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán. La CISFA, la Coordinación de Infraestructuras Sustentables, tiene la misión de reconvertir nuestras instalaciones en un ejemplo de sustentabilidad, de arquitectura sustentable. Es un tema nada sencillo, pero estamos abocados a ello. Y se ha trabajado en este proyecto de accesibilidad universal en los pasos a cubierto. Tenemos el problema de que estos pasos fueron dañados en el sismo del 2017 y por eso tiene ahora unos soportes que le ayudan a mantener la estabilidad. Se contempla un plan integral de captación de agua pluvial y de iluminación, y su ejecución junto con la restauración, o de ser necesario, no sabemos todavía, estamos haciendo análisis, quizá haya que demoler algunas partes, quizá todo, en esa labor estamos, será discutida por el Comité de Intervenciones del Campus Universitario, y se llevará a cabo con el apoyo del Patronato Universitario, de la Dirección General de Patrimonio Universitario y de la Dirección General de Obras y Conservación. Y hay otro punto importante, que la transversalidad de las coordinaciones y los dos ejes de esta administración, género y sustentabilidad, han estado trabajando juntas en el proyecto de punto de dignidad menstrual. En esta colaboración para la sustentabilidad hemos tenido intercambio a través de la CISFA, en eventos académicos de enlace con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COU, está por ahí Leti Merino, la FES Aragón, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Morelia, con el doctor Omar Macera, la Universidad Anáhuac y la Universidad Tecnológica. En cuanto al programa de protección civil, seguridad y accesibilidad universal, se reintegró nuestra Comisión Local de Seguridad, se rediseñó el programa de rutas de evacuación en caso de sismo para todas las instalaciones de la facultad, el cual fue implementado como parte del simulacro nacional el 19 de septiembre, con turnos matutino y vespertino, más el real, ¿no? A la 1 de la tarde, si se acuerdan, volvió a temblar. Se actualizó el reglamento de prácticas de campo, para lo cual se contó con el apoyo de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Arquitectura, la CINICPAN. Dicho instrumento reglamentario fue aprobado por el H Consejo Técnico el 10 de noviembre del año pasado. En cuanto a cobertura y calidad educativa, que es el eje 2, bueno, decir que nuestra facultad estudia, cuando estuvieron inscritos en el semestre 2023, unos 7.865 estudiantes
estudiantes, casi hay paridad, todavía sigue siendo un poco mayor la proporción de hombres, 3.767 mujeres y 4.098 hombres son nuestro grupo estudiantil. En cuanto a las becas, se otorgaron más de 4.000, la mayoría son becas de manutención y del programa de apoyo nutricional y el programa de alta exigencia académica. En cuanto al personal académico, somos 1.081 profesores, de ellos son 717 hombres, 364 mujeres, o sea, todavía hay dos tercios de hombres, un tercio de mujeres, se está trabajando en incorporar a más colegas mujeres en nuestro cuerpo académico, y bueno, ahí vienen desglosados el profesor de asignatura, de carrera, técnico académico, investigadores, investigadoras, ayudantes de profesor, eméritos y jubilados. Destacar que hay 5 nada más ayudantes de profesor, y que es un programa que queremos recuperar, queremos buscar plazas de ayudantes de profesor porque es la mejor manera de iniciar la carrera docente. Cuanto a la titulación, tuvimos una muy considerable cuota de titulados y tituladas, en total 690, un poquito más de 600 en arquitectura, 20 en arquitectura de paisaje, más de 30 en diseño industrial y en urbanismo. Y tenemos, bueno, se siguieron 9 opciones de titulación de las 10 que tiene aprobadas la UNAM. Se recuperaron, estamos muy contentos por eso, los exámenes profesionales presenciales. El que se ve a la derecha es el primero que se hizo el 3 de marzo de este año, bueno, el año pasado, y el otro es, se han hecho varias ceremonias de titulación por alto nivel académico, alumnos que tienen más de 9 de promedio. Estamos metidos de lleno en las revisiones de planes de estudio. Se comenzó la revisión de los planes de estudio de las 4 licenciaturas en arquitectura, urbanismo, arquitectura de paisaje y diseño industrial, de acuerdo con la legislación universitaria. En julio se inició la primera etapa, consistente en la realización del diagnóstico, en la que participaron docentes y estudiantes organizados en 13 grupos focales. Los 3 grandes rubros evaluados en esta primera etapa fueron el diseño de los planes de estudio, la operación de los mismos y los resultados. Y actualmente se está llevando a cabo la encuesta a egresadas y egresados, a empleadores y empleadoras, y el estudio de trayectoria formativa y la encuesta a alumnas y alumnos de la última etapa formativa de la facultad en este proceso de diagnóstico de nuestros planes de estudio. Y estamos siguiendo las pautas que han marcado la COAYER y la CIU. En cuanto a la perspectiva de género, estamos integrando esta perspectiva de género en nuestros planes de estudio. Muy importante para nosotros es la evaluación docente, y hay un tema preocupante en el que estamos trabajando, porque si bien en la evaluación 2022-1 se recibieron más de 8.500 cuestionarios, en la correspondiente al 2022-2 apenas fueron más de 3.600 cuestionarios, pero en la 2023-1, el último semestre compacto dentro de este año, que fue muy duro, solo, bueno, menos de 1.000 alumnos participaron en esta evaluación docente. Entre el 23 de mayo y el 3 de junio tuvimos la muestra estudiantil organizada, hay que destacarlo, por alumnos, y bueno, se hicieron diferentes actividades, tanto en esta parte de la facultad como en nuestra unidad multidisciplinaria, en el otro lado del campus. Tuvimos 5 pláticas en clave de FA, es otro de nuestros programas, las pláticas en clave de FA, conferencias de Tatiana Bilbao, de Román Meyer, de Isadora Hastings, de Ignacio Mendaro y de Mauricio Rocha. También tuvimos presentaciones de libros de otras editoriales externas, particularmente el caso de experiencias de la reconstrucción, y el caso de Sembrando Futuro en la región de los volcanes, esta visión sustentable desde la Sierra Nevada, el doctor Pedro Montezuma Barragán, que por cierto está aquí presente, le agradezco su asistencia. También el CIDI, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, hizo la primera mega entrega en el 2022, el 1 de septiembre, donde se presentaron todos los trabajos realizados el semestre anterior en todos los niveles de la carrera.
hemos seguido participando en las asambleas, en estas reuniones de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, donde hay más de 150 escuelas vinculadas a esta asociación. Docentes y estudiantes de la facultad participaron en los congresos 106 y 107 de la asociación de la CINEA. Este es el segundo que se hizo en octubre, el congreso 107 se hizo en la Universidad Veracruzana en Jalapa, y en mayo se había hecho en el TEC de Monterrey. Muy importante, hemos creado la coordinación de vinculación con egresados y egresadas de la Facultad de Arquitectura y de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Nuestra primera actividad, viajamos a Tuxtla Gutiérrez para tener un desayuno con una treintena de arquitectos de las generaciones entre 1951, está ahí a mi lado el arquitecto José Antonio Torielo de Tapachula, y con arquitectos también de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal de las Casas y de Comitán. Tuvimos esta primera reunión y vamos a tener un desayuno el 25 de marzo aquí en las instituciones para reunir a egresados y egresadas de nuestra facultad. En cuanto a las actividades deportivas, 355 estudiantes de la facultad participaron en competencias deportivas, de los cuales 39 obtuvieron medallas en toda la jornada de los Juegos Universitarios, lo que posicionó a la facultad en el sexto lugar del medallero de la UNAM. Esta fotografía fue tomada en un acto que se hizo, se tituló Primer Rugido el 8 de noviembre pasado, aquí en el Patio de los Cedros, y también colaboramos con la Dirección de Actividades Deportivas de la UNAM en estos cuatro concursos que se hicieron en el marco de la celebración de los 70 años del Estadio Olímpico Universitario: el concurso de logotipo, de ensayo, de dibujo y pintura y de fotografía vivencial. Participamos tanto en las convocatorias como en los jurados. Y en la actividad que se hizo el mismo 20 de noviembre, justo el día que se cumplían 70 años de la inauguración del estadio. Padecimos aquí el Mundial de Fútbol Qatar, con algunas transmisiones, sobre todo de la selección mexicana, pero lo más importante es que hicimos estas actividades paralelas al Mundial de Fútbol, que tuvieron mucho éxito, los conversatorios Mujeres y Fútbol, con dos futbolistas de Pumas Sub-18 de nuestro equipo femenil, el conversatorio Masculinidades en el Deporte con Gerardo Orellana, y el de Qatar 2022, Geopolítica y Derechos Humanos. En cuanto a la vida académica, en el eje 3, le dimos en septiembre, insisto, desfasados como estábamos del calendario de la UNAM, iniciamos el semestre 2023-1 el 19 de septiembre, y ahí tuvimos la bienvenida. La semana anterior le dimos la bienvenida a las y los estudiantes de nuevo ingreso, y también tuvimos un acto un sábado con sus familias en el que solo podían venir padres, hermanos, abuelos y no los estudiantes. Fue muy emotivo. En cuanto a la investigación e innovación, este es imagen del Encuentro Anual de Investigadores del CIAP, que se hizo hace unas semanas. El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje está conformado por 36 investigadores, tiene registrados 67 proyectos activos, y la facultad cuenta con 6 proyectos del PAPI y 2 proyectos del PAPIME. Se está reiniciando después del parón de la pandemia la gestión de más proyectos PAPI. Muy importante, la facultad cuenta con 18 laboratorios en los que participan docentes, investigadores y estudiantes de la licenciatura y del posgrado, de los cuales 8 de estos laboratorios pertenecen al CIAO, y actualmente se está generando una coordinación de laboratorios que permite establecer un diálogo más estrecho entre ellos. Esta es una imagen del Laboratorio de Investigación en Ergonomía del posgrado de Diseño Industrial. El LATE, el Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental, diseñó junto con el Laboratorio de Estructuras Ligeras en nuestro pabellón en Mextrópoli 2022, que se encontró en la Alameda, al costado del Palacio de Bellas Artes. También desde el Laboratorio de Estructuras Ligeras se hizo este pabellón de tabique apoyado, demostrando que se pueden incorporar tecnologías tradicionales con visión
condiciones actuales. En el eje 4, en el caso de cultura, de difusión de la cultura, muy importante, recién muy contentos, la reapertura del MUCA, del Museo Universitario de Ciencias y Artes, que en febrero se abrió con esta exposición que estaba en espera desde antes de la pandemia, en un site del Pedregal Revisitado, del artista Perla Krause. A finales de julio se abrió la exposición Strato del artista Luis Carrera Maule, en coordinación con la FAD, con la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, fue su tesis de maestría y fue una exposición curada por un investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, Peter Kiel. También en enero y entre enero y marzo del año pasado se cerró, también se nos desplazó el calendario de las cátedras extraordinarias Federico Mariscal. Cada año se realiza esta cátedra y se invita a uno, a una destacada colega, a presentar su trabajo, su trayectoria. En este caso, el doctor Alberto González Pozo ocupó la cátedra, la 26ª edición de la cátedra extraordinaria con el título Arquitectura y Urbanismo desde fronteras dispersas, y se cerró el mismo día de su última plática. Se abrió su exposición aquí en la Galería María Luisa Dehesa. Y en septiembre iniciamos la cátedra extraordinaria, la 37ª edición, con la arquitecta Sara Toppenson, que es la primera mujer en solitario que ocupa la cátedra. Hubo antes particular Clara de Buen y Gabriela Carrillo, participaron con sus socios en ediciones anteriores, pero por primera vez Sara Toppenson es la primera mujer que la ocupa en solitario. Y el título de la cátedra fue Arquitectura y Vida en la Universidad. Se abrió la exposición a finales del año pasado. Se abrió recientemente la exposición de Sara Toppenson y la pueden visitar. Antes se presentó en la Galería María Luisa Dehesa la exposición 20 años, Trazos en Diálogo, Archivo de Arquitectos Mexicanos, para conmemorar los 20 años que tiene de actividad nuestro archivo, con 31 fondos de diferentes arquitectos. Se le hizo un homenaje a principios de, bueno, mediados de febrero, el 13 de febrero pasado, la semana anterior, el homenaje a la doctora Luz González Franco, que cumplió 20 años al frente del archivo. Se decidió que era el momento de cambiar de nombre, ahora será el Acervo de Arquitectura Mexicana, porque Archivo de Arquitectos Mexicanos dejaba fuera arquitectas e instituciones, y ya tenemos el archivo de la arquitecta Marta Elena Campos Newman y el de una institución que es la Academia Nacional de Arquitectura. Se le hizo esta querida colega, queda al frente a partir de ahora, al frente del Acervo de Arquitectura Mexicana de la Facultad de Arquitectura, queda la doctora Elisa Drago Juárez. Se han organizado varias pláticas en clave del PA, es otro de los programas que tenemos. Marta Moreira, arquitecta brasileña, Tetsuros Soto, es el escultor japonés que lleva más de 30 años haciendo las esculturas de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, y el estreno nacional del documental Pina Bobardi, del vidrio al barro de José María Montaner y Jacobo Zucari, que tuvo a continuación un conversatorio sobre arquitectura y género en el que participaron el propio Montaner, Saida Mushin, Gabriela Martínez y Cristina Bacar. En otros eventos, el homenaje a Francisco Covarrubias Gaitán, homenaje luctuoso, falleció uno de los más queridos egresados durante muchos años, fue presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Se hizo el homenaje a María Lagunes por sus 100 años, ella estuvo presente, ha cumplido 100 años, querida ex profesora de dibujo y magnífica escultora. Y luego otras actividades, entre las que destaca este coloquio organizado por jóvenes investigadores de desintegración plástica relacionado con los 70 años
de Ciudad Universitaria. El 20 de agosto se hizo este acto aquí en Rectoría, el acto por los 15 años de haber ingresado en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. A continuación hubo esta batucada de la que estamos viendo imágenes, organizada por la Dirección de Difusión Cultural, por Cultura UNAM, con quienes tenemos mucha relación, y también la jornada conmemorativa de los 70 años del Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria, que se celebró el 18 de noviembre, el viernes 18, con varias ponencias de colegas investigadores. En este teatro se reabrió también, se reabrieron para nuestra felicidad las ya tradicionales temporadas del taller coreográfico de la UNAM, gracias al apoyo de la Dirección General de Difusión Cultural, y se creó en colaboración con Oscar Herrera, coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería, el coro en clave de FA, con el propósito de ampliar la oferta musical y brindar a su comunidad la oportunidad de formar parte de un grupo coral universitario. En la comunicación social, las redes sociales oficiales de la facultad tuvieron un alcance de casi 2 millones de cuentas, superando por 43% el resultado del 2021, y un crecimiento de más de 11.600 nuevos seguidores durante el año. Estas son algunas campañas internas que se han generado desde la Coordinación de Comunicación Social. No me voy a detener en ellas, pero han tenido mucho éxito. Estas reels que se ponen en internet han tenido miles de visitas. También se abrió la campaña en redes sociales Hecho en la FA, donde se invita a alumnos y alumnas de la facultad a enviar lo que han realizado en cuanto a dibujos, croquis, acuarelas, y se van subiendo. Hasta el momento hay más de 100 publicaciones de diferentes miembros de la comunidad. En comunicación social, muy importante la reactivación del Día Municipal de la Repentina. En 2022 se crearon 41 números de la Repentina, el boletín semanal digital que se envía por correo electrónico institucional, con un alcance promedio de 11.000 personas, y son semanales, y del pliego mensual se publicaron 10 ediciones que se distribuyeron mediante la descarga en las páginas web de esta facultad. La coordinación editorial ha consolidado un equipo profesional, académico y técnico con el que ha logrado realizar la edición y gestión de impresión de diversas publicaciones, siguiendo el eje de sustentabilidad. Uno de los principales ejes de esta administración destaca que solo el 20% de las publicaciones están soportadas solo en papel. Tenemos otras que aparecen publicadas en papel y digital, y varias más solo en digital. Hemos seguido publicando nuestras publicaciones periódicas, la revista de divulgación Bitácora Arquitectura, que llegó a su número 50, el primer número salió en el año 1999, y la revista digital Academia 22, que es nuestra revista de investigación y que está estrenando desde el número 25, y desde el número 26, un nuevo editor que es el doctor Alejandro León Meneo. En cuanto a las publicaciones, la facultad desarrolló la edición, revisión o gestión de impresión de 15 libros, de los cuales 10 son coediciones, un proyecto editorial web, así como la publicación de los números 48, 49 y 50 de Teatro Arquitectura, y las ediciones 25 y 26 de Academia 22, nuestras revistas. En la autoría y coordinación de estas publicaciones aparecen en portada un total de 98 académicos, y ahí casualmente sí hay una equidad señalada, 49 mujeres, 40 hombres, 50% cada uno, y para la difusión de las publicaciones se realizaron 12 presentaciones en 4 foros distintos, la mayoría de ellas transmitidas simultáneamente por los canales de Comitapá, en la FIL de Minería del año pasado, particularmente en la FIL de Guadalajara, en finales de noviembre y principios de diciembre de este año, perdón, del año pasado. Premios y reconocimientos, muy importante, reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz para nuestra querida maestra Virginia Laera Ramón, de la Licenciatura de Urbanismo, y el DUNJA, el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, fue a parar para
el doctor Pablo Francisco Gómez Forte. También en premios y reconocimientos, el premio a la trayectoria académica de ACINEA se entregó al doctor, a nuestro querido doctor Ernesto Alba Martínez en la pasada edición de ACINEA en Jalapa, en octubre del año pasado. También se hizo la entrega del premio a la excelencia del servicio social y la práctica profesional. Y el equipo de alumnos y académicos recibieron el premio de la 23ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, que es la bienal más importante de las que se hacen en Latinoamérica. Las publicaciones de la Facultad de Conservación y Restauración de la Casa del Arquitecto Antonio Rivas Mercado y Marc Chieto, Arquitectura Moderna en México, obtuvieron menciones en la 5ª Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, y este último título también obtuvo la distinción como mejor libro digital en la 23ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Hace unos días tuvimos en este escenario del Teatro Estefanía Chávez la entrega de medallas por antigüedad docente a 163 académicos y académicas que cumplieron lustros de actividad en la facultad, a destacar el caso de tres colegas que cumplieron 55 años y un colega que cumplió 60 años. En los premios y distinciones también vale la pena hacer referencia a los que se han recibido a trabajos realizados en nuestra coordinación de vinculación y proyectos especiales: el proyecto Parques y Jardines, Jardín Vecinal A del Skate Park La Duna en Ciudad Juárez, fue premiado con la medalla de plata de la 17ª Bienal Internacional de Arquitectura Mexicana, y el proyecto de construcción del Centro Deportivo Jardín de Sombras en Los Cabos, Baja California Sur, que obtuvo mención en la 5ª Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje en 2022. Muy importante también este reconocimiento a la Facultad de Arquitectura, pues fue registrado el fondo de la antigua Academia de San Carlos como parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, un registro que reconoce el enorme valor de este fondo para el estudio de la historia de México e Hispanoamérica, así como los importantes avances realizados en su conservación y catalogación. En el eje 5, vinculación nacional e internacionalización, hemos estado en relación con varias instituciones nacionales y extranjeras. En enero de 2023, muy recientemente, se estrecharon nuevos lazos a partir de dos visitas que hicieron a la facultad el embajador de Suiza en México, el embajador Pietro Pifaretti, y el 23 del mismo mes que vino, estuvo aquí el Comité Científico del Premio Internacional Carlos Scarpa de la Fundación Benetton de Italia. Proyección nacional e internacional, se generaron acercamientos internacionales como con la agregada cultural de la Embajada de México en Rusia y con la firma EBP en Zurich, en Argentina. Se han establecido relaciones institucionales con la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y con la International Federation of Landscape Architects, la IFLA, para la profesionalización de la arquitectura del paisaje. La movilidad ha sido muy importante por medio del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional en 2022-2. 111 alumnos y alumnas realizaron una estancia de movilidad, mientras que para el periodo 2023-1 fueron 113. Desde el Programa de Vinculación y Movilidad Académica se ofrecieron apoyos a 72 académicos para la realización de actividades como ponencias, seminarios, foros, conferencias, congresos, cursos, etc., de los cuales 56 fueron internacionales y 16 nacionales. Durante el 2022 se recibió y apoyó a 41 académicos de distintas instituciones de educación superior para la realización de actividades en la Facultad de Arquitectura de ellos, 33 provinieron del extranjero. Este volante que acaban de entregar, que dice la dirección de la FAO, autorizó 2.441.574 pesos en viáticos al personal académico en 2022, nos sirve para dar esta cifra, que no la pusimos en el informe. Dice: mientras las alumnas no tenemos ni jabón ni agua en los baños, estamos intentando solucionar este tema, y este es, bueno,
una información recabada en el portal de transparencia de la UNAM. Aprovechamos esos dos años de inactividad, tuvimos la posibilidad de, por medio de nuestros recursos extraordinarios, apoyar a todos estos estudiantes y académicos para estas actividades, tanto a nivel nacional como internacional. 224 alumnas y alumnos, 171 de arquitectura, 41 de diseño industrial, 8 de arquitectura de paisaje y 4 de urbanismo, participaron en la movilidad saliente, es decir, nuestros alumnos que van al exterior. 130 alumnas, bueno, de ellos fueron 130 mujeres y 94 hombres, de estos 144, nos alegra que sea mayor la proporción de mujeres. En movilidad de académicos, en total 72 que participaron en diferentes actividades, congresos, conferencias, etcétera, en diferentes países. La movilidad entrante, en 2022 se recibieron en la facultad a 117 estudiantes de movilidad provenientes de 7 instituciones de educación superior nacionales, 14 de Latinoamérica y 21 instituciones de Europa. Y en cuanto a los académicos en movilidad entrante, ya comentamos que 41 colegas de diferentes países hicieron actividades en la facultad, también fuera estancias de investigación o conferencias magistrales. En cuanto al servicio social y la práctica profesional supervisada, alumnas y alumnos inscritos en los programas de servicio social durante el 2022, en el periodo 107 que empezó en febrero del año pasado, 729 estudiantes inscritos. En agosto de 2022, periodo 108, 956, o sea, cerca de 1.700 alumnos realizando su servicio social. Y en cuanto a la práctica profesional, en el 2022, 2.401 alumnos, en el 2023, 1.347, casi 750 alumnos y alumnas. Estos son, bueno, algunas de las actividades que se hacen, sobre todo las brigadas de servicio social. Esta es una presentación de los alumnos de servicio social del periodo 108, de las propuestas preliminares para el mejoramiento del Panteón Comunitario San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en septiembre de 2022. Aquí un reconocimiento especial a la maestra Ada Mendaño, que dejó la coordinación, está en proceso de jubilación. Y bueno, le queremos hacer un reconocimiento. Esto es lo que se hizo en Ixtepec para el albergue Hermanos en el Camino del Padre Solalinde, que se hizo el levantamiento allá con una brigada de servicio social, y poco después se entregó nuestra sala de consejo técnico al Padre Solalinde los resultados de este trabajo. La División de Educación Continua y Actualización Docente es una de nuestras fuentes más importantes de ingresos extraordinarios con los que podemos financiar publicaciones, participaciones de la comunidad estudiantil y académica en diferentes actividades, tanto a nivel nacional e internacional. Hicimos estos cursos de capacitación a maestros de obras, tuvimos este coloquio internacional de gran impacto sobre los eventos académicos realizados por la DECAN contaron con una inscripción de casi 9.500 participantes, de los cuales 6.500 obtuvieron becas completas, y la participación de 663 ponentes nacionales y 123 extranjeros. Entre los eventos destacan 34 diplomados con más de 6.800 participantes, 500 ponentes y 39 ponentes internacionales, y cerca de 5.000 horas impartidas. La División de Educación Continua y Actualización Docente, aquí están las relaciones de los diplomados inscritos a nivel nacional, más de 4.200, a nivel internacional más de 2.600, y en otros cursos más de 2.800 inscritos nacionales y cerca de 300 inscritos internacionales. A destacar este Diplomado Digital Internacional de Educación con Eficiencia Energética y Control Adaptativo. Fue la primera edición de este diplomado que se hizo en colaboración con la COSUDE, con el gobierno suizo. 1.400, casi 1.500 concluyeron un diplomado de 3.000 participantes, y posteriormente se llevó a cabo el curso de liderazgo para edificaciones sostenibles en América Latina.
el 29 de agosto al 9 de septiembre en ciudades colombianas, en Bogotá, en Cali, en el eje cafetero, celebrado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Sorprendente los resultados de los intermódulos. Hubo 5 intermódulos en este diplomado, con miles de seguidores, y el más impresionante, el intermódulo 2 dedicado a ecología y política, ha tenido más de 65 mil visitas desde hace 10 meses que se subió a las redes. Y en cuanto al eje 6, administración y gestión universitarias, proyectos y obras en ejecución, no me detendremos, se han hecho varias intervenciones, a destacar los ajustes en la CACIG, en la Coordinación de Atención a la Comunidad de Igualdad de Género, y en la Sala de Estudiantes María Constanza Cervera, y ya lo habíamos comentado, estas son las instalaciones actuales de la UNADBG, de la Unidad para la Atención de Denuncias de Violencia de Género dentro de la Facultad. En vinculación y proyectos especiales, dos trabajos muy importantes de restauración, uno a cargo del doctor Javier Cortés Rocha, aquí presente, la remodelación de la antigua Escuela de Jurisprudencia en el centro, donde se encontró una serpiente, una cabeza de serpiente perteneciente al Templo Mayor, probablemente a la entrada norte del Templo Mayor. Tuvimos una visita con el rector, con el director de INAH, Diego Prieto, y con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, fue muy importante, y también seguimos trabajando en las obras de adecuación del segundo patio de la Academia de San Carlos, que es así, es parte de nuestra casa. Patio trasero de la Academia San Carlos de nuestra facultad. Todo esto se ha hecho gracias a un equipo fantástico que me apoya. En el transcurso del año pasado hubo 6 cambios en el equipo de dirección. Como secretario general, en agosto entró el maestro Enrique Soto Alba en sustitución de Juan Carlos Hernández Guayla, a quien aquí dejo un reconocimiento, lo mismo que a las otras colegas que por una u otra razón dejaron sus cargos. En el caso de la titular de la oficina jurídica, salió la maestra Mariana Vázquez Bracho para que entrara la licenciada Ana Lilia Venegas, que debe estar por aquí. Le agradezco mucho su trabajo en la oficina jurídica. El maestro en diseño industrial, Enrique Ricalde Gamboa, sustituyó a Juan Carlos Ortiz Nicolás en la coordinación del programa de maestría de diseño industrial. La doctora María de Lourdes Díaz Hernández quedó como coordinadora del CIAU, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, sustituyendo a la doctora Carmen Valverde Valverde, que también está por aquí, a la que le agradecemos desde luego toda su labor. La maestra Natalia Garibay López quedó como coordinadora de apoyo pedagógico, en sustitución de Lorenza Remus. La doctora Sandra Álvarez Hernández es desde el año pasado, nueva coordinadora de bibliotecas y archivos, en sustitución del doctor Pablo Landa, que se puede realizar otras actividades dentro de la propia UNAM. La maestra en arquitectura, Judith Meléndez Vallardo, sustituyó a nuestra querida maestra Ada Vindaño en la coordinación de servicio social y práctica profesional supervisada. Y hicimos una incorporación como responsable de vinculación con egresados, la arquitecta Lucía César de Farías, que está desde entonces encargada de esta de la vinculación con nuestras egresadas y egresados. Un agradecimiento muy especial a los más de 250 trabajadores y trabajadoras que laboran en la facultad. Ellos son el sostén, la base sobre la que podemos hacer nuestras actividades. Hace unas semanas se realizó un agradecimiento a una veintena de trabajadores y trabajadoras que en los últimos 2 años se jubilaron. Y queremos dejar patente nuestro agradecimiento a toda la base trabajadora de la facultad. A partir de esta tarde, a partir de que termine este informe, se pondrá a disposición, se pondrá en las redes el segundo informe de actividades, este segundo informe, donde aparece, ya no nos detuvimos en eso, pero estas gráficas de cumplimiento del plan de desarrollo de la facultad, este plan PDFA 2021-2025, donde se ven los avances menos significativos están en esta parte de proyectos
y obras en ejecución, pero los más avanzados están en difusión cultural, en investigación y docencia, y hay otras tantas gráficas que señalan el avance. Y simplemente como invitación, pues dejarles lo que viene. Mañana mismo tenemos dos presentaciones en la FIL de Minería, la número 50 de Bitácora Arquitectura a las 12, y a la 1 el libro Salvador Ortega Flores, que coordinado por Luis Noel Gras y Carlos Ortega Guerrero, aquí presente, a quien agradezco su presencia, se presenta el libro sobre su padre, que era un arquitecto justamente olvidado, Salvador Ortega Flores, colaborador de Mario Pani y Enrique del Moral, en las obras de la Torre de Rectoría y del multifamiliar de Maestro. Y por último, la invitación a que nos acompañen, no el 2, sino el 3 de marzo, se hizo un ajuste en la fecha de inauguración, a la inauguración de la exposición Ciudadanía Universitaria, que haremos aquí en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el viernes 3 de marzo a las 12 del día, están cordialmente invitados. Hemos distribuido ya el calendario 2023 con este tema, Ciudadanía Universitaria, centrado no ya en los edificios, sino en los usuarios de la ciudad universitaria, pero también de los otros campi de la UNAM. Y bueno, aquí termino, se quedan de fondo con estas imágenes que se han hecho de la comunidad de la Facultad de Arquitectura hace unos meses, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor director. A continuación, cedemos la palabra al doctor Leonardo Rubelino Miguel, secretario general de la UNAM, para que nos conceda unas palabras. Muy buenas tardes, doctor Juan Ignacio de Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, y estimadas directoras de facultades, escuelas, centros de nuestra universidad, exdirectores de la Facultad de Arquitectura que nos acompañan, profesor emérito, también el secretario de nuestra universidad, consejeras, consejeros técnicos, académicos, universitarios, funcionarios de la Administración Central, comunidad de la Facultad de Arquitectura. Me da mucho gusto poder estar hoy en la facultad, acompañados en el de la mejor de actividades. Ignacio de Cueto, poder estar reunidos de manera presencial en este auditorio, este panel de Chávez, y poder ver los avances de la facultad. Sin duda, la nota dominante de este informe es el recuento de todo lo que se ha hecho en un periodo que fue ciertamente intenso, por dicha razón. Fue el regreso, muchas instalaciones, fue también algo que la facultad mucho como parte de este regreso, la conmemoración de los 70 años de la creación de la ciudad universitaria, de los 15 años de la inscripción en el catálogo de los sitios que la UNESCO considera patrimonio cultural de la humanidad. La facultad, sin duda, como un papel muy importante, pero sobre todo como esta idea de rehabilitarse después de una larga ausencia. Rehabilitarla haciéndose cargo también de lo mucho que pasó durante estos años, haciéndose cargo también de las enseñanzas que dejó el padre, no solamente fueron los ajustes al calendario escolar, sino una serie de acciones que se han implementado para construir una comunidad más igualitaria en temas de género. Y esto pasa, por supuesto, con una serie de medidas de prevención, de erradicación. De erradicación de las violencias en la cultura de la delincuencia. Considero el acompañamiento que ha tenido la facultad por la CIMI, por el CIEC, por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Delincuencia de Género,
porque son acciones que son muy necesarias y que tienen que mantenerse en el tiempo, como estaba haciendo uno de ellos con la doctora Marisa de la Sinemoya. Si hay algo que es difícil de cambiar, si no, claro, y eso los historiadores lo sabemos muy bien, lo que lleva más tiempo cambiar son las mentalidades. Y esto requiere, por supuesto, de una gran cantidad de acciones que deben de dar cuenta por eso mismo, de que hay un compromiso permanente con la construcción de una auténtica igualdad de género, y pasa también por medidas de prevención, erradicación y atención a la discriminación. Hago votos porque la facultad persevere en este camino que iniciamos y que de esta manera podamos también contribuir a que con el resto de la universidad podamos construir una auténtica igualdad de género en nuestra universidad. Celebro por eso mismo que sea uno de los dos ejes transversales del plan de desarrollo de la facultad junto con la sustentabilidad. Y al mismo tiempo hemos visto cómo la facultad ha avanzado en muchos otros temas que son muy relevantes, por supuesto en el ámbito de la docencia, iniciar la revisión de los planes de estudio que requieren ya de una actualización, como a su vez se han reactivado los cursos que la División de Educación Continua y de Educación Continua de la Facultad lleva a cabo y que tienen un papel muy importante en actualizar a profesionales de las cuatro carreras que se imparten en esta facultad. Como tiene también una muy importante presencia a través de la investigación, cómo se han reactivado las diversas actividades de vinculación de la facultad que le dan un liderazgo muy importante a la Facultad de Arquitectura, y cómo se ha reactivado la movilidad académica internacional. De manera destacada, movilidad de alumnos, pero también movilidad de profesores, porque es muy importante que nos relacionemos con nuestros colegas de todo el mundo y que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de ir a otras universidades, a otros países, de convivir con otras culturas. Y eso enriquece su formación, y sin duda eso fortalece a nuestra universidad y le da mayor presencia en el mundo. Ha tenido también una presencia muy activa en las actividades culturales, ha tenido una política también muy vigorosa de comunicación aprovechando las redes sociales. En síntesis, se ha llevado a cabo un trabajo muy intenso, y es un trabajo que, por supuesto, hay que reconocer las contribuciones de cada uno de los integrantes del equipo, del director, de los coordinadores, de los diversos centros y talleres, pero también hay que valorar la contribución de la comunidad. Por todo eso, los felicito, los invito a perseverar en estos esfuerzos por el bien de la Facultad de Arquitectura y de nuestra universidad, y hago votos porque el tercer año sea un año también muy exitoso y que haya mucho que celebrar y conformar el próximo año. Por mi raza, la vez. Quiero invitar a la arquitecta Elodia Gómez Granjero para empezar una porra a nuestra universidad. Elodia. Agradecemos a todas y a todos su presencia. Muy buenas tardes.